Emprendedores digitales, buenos días, tardes o noches. No sé en qué momento están viendo este video. Si lo están viendo en directo, bienvenidos a las personas que están en directo. Ahí tenemos un chat con un bot que va a transmitir todas sus preguntas, sus inquietudes en forma de voz. Les recomiendo que me den espacio para hacer las explicaciones y en cualquier momento les contesto. A los que están viendo la grabación, les recomiendo dejar sus inquietudes debajo del video en los comentarios o enviar un correo electrónico al correo que dejo debajo de este video. Bueno, quería convocarlos hoy con una eh, inquietud y una oportunidad impresionante. De verdad que por el tema de estar en, en mis labores corporativas, digámoslo así. Eh, del marketing digital y de, de todo el tema de, de las de las, de las formas que tengo yo de emprender digitalmente, no había puesto mucha atención en algo que estaba sucediendo con una de las formas de emprendimiento digital y uno de los de los negocios o de franquicias o membresías que tengo yo para hacer este tipo de, de, de trabajo. Y descubrí, menos mal a tiempo ayer, que en estos momentos nació una oportunidad impresionante para poder aprender a vender productos digitales. Vender productos digitales, aquí como lo dice y lo dice allá en la, en la, digamos en la carta de ventas de, de la oportunidad que les voy a mostrar, es el negocio de moda por internet que está creando los nuevos millonarios y todos los días está formando una nueva industria en el habla hispana. Si bien... Dicen que es el, es el negocio de moda. Vender productos digitales es una de las formas de emprender digitalmente que yo vengo haciendo hace 23 años. Y por eso y con eso me voy a referir un poquitico a la historia de lo que yo he venido haciendo y por qué tengo la autoridad necesaria para poderles decir recomendar incluso colocar a su disposición la posibilidad de aprender a vender productos digitales es porque tengo la experiencia necesaria. No sé si los resultados, pero es que, si vamos a ver, yo llevo 23 años sin necesidad de pasar un currículum, sin necesidad de, de salir a la calle a coger un transporte público para hacer mi trabajo. Trabajando a 20, 25, no, menos, 12 metros de, de mi cama, en mi hogar. Una oficina que tengo aquí adaptada con mis computadores, mis pantallas, mi internet. Y ahora pues con toda esta infraestructura para, para generar contenidos. Y con la cual ya he consolidado más o menos unas cuatro o cinco líneas de ingresos como emprendedor digital. Pero todas ellas a la final es vendiendo productos digitales. Porque los servicios que yo vendo como consultor de marketing digital es un producto. No nos digamos mentiras. Es un producto o servicio. Es un producto. Y yo desde el año 2000 que hice mi primera página web. Y que me decidí a llevarle a, incluso al mercado local de esta ciudad, de, de este país, la posibilidad de que, de que tuviesen un sitio web, que en, ese, en esa época era el Internet 1.0, era como un brochure. Decidí comenzar a vender ese producto digital. Hace 23 años. Y logré comenzar a vender sin saber en ese momento nada de neuromarketing, ni balizas disparadoras, ni había redes sociales, no había publicidad por internet, era por el voz a voz. Afortunadamente, como pues tengo formación en, yo estudié publicidad y mercadeo en la Universidad de Jorge Tadeo de Lozano de Bogotá, no terminé la carrera por motivos personales y estudié algo de informática y tenía algo de, de bases tecnológicas, pude llegar al internet muy fácil a aprender a desarrollar páginas web. En HTML puro ni siquiera existía el CSS. YouTube no existía, Facebook, Instagram. Les parecería imposible escuchar eso, sobre todo a los millennials. Pero no existía. Solo existía la web HTML y algunas por hipertexto, que era por, por blog de notas, para entrar a la biblioteca de la Universidad Nacional, por ejemplo. Y, y así logré empezar a vender el primer producto digital que fue Páginas Web. Hace... Estaba mirando ahorita unas fotos que les voy a mostrar ahora. Hace aproximadamente 12, 13 años... Llegó a mí preciso en el momento de que la venta de páginas web estaba cayendo, porque no, no pasaba nada con las páginas web, no vendían, no hacían nada. Empezaron a nacer las redes sociales y empezó a nacer el concepto del marketing digital, ya no el marketing tradicional que yo había aprendido en la universidad el siglo pasado, sino el marketing digital me cayó como anillo al dedo y entendí por qué. No sé si sea muy, muy ostentoso de mi parte decir que yo había sido un visionario sin querer, habiendo aprendido marketing, publicidad, eh, eh, informática y diseño web. Y a mí, incluso en la familia, me decían: Venga, pero dedíquese a algo. ¿Quién sabe como cuatro o cinco cosas? Un salpicón ahí de conocimientos. ¿Cuándo le va a sacar jugo a eso? Y llegó el marketing digital y me dijo: Ojo, Ricardo, usted tiene todas las aptitudes. Y muchas de las competencias básicas para hacer marketing digital. Hágalo. Y fue cuando conocí un personaje que se llama Mauricio Duque, que fue el que me llevó hace 13 años a aprender marketing digital. Y a ser parte de él en un negocio de difusión de todos estos conocimientos que apenas se tenían en el exterior, en Estados Unidos. Ya se venía usando por grandes, las grandes empresas. Porque les cuento, actualmente el marketing digital en Estados Unidos solo lo usan las grandes empresas, las pymes no. Por eso es que nosotros estamos abriendo mercado allá. No está yendo muy bien en el tema de las pymes porque, porque no hacen marketing digital. A duras penas tienen un sitio web y tratan de vender por internet y por redes, pero sin ningún orden, sin ningún flujo. Eso tiene un orden, tiene una estructura, tiene unas estrategias, unas técnicas, unas tácticas. Y empecé a aprender con Mauricio Duque y le empecé a colocar ese conocimiento al servicio de los nuevos clientes que adquiría a través de la misma dinámica del marketing digital para vender mi producto digital, que era yo como consultor de marketing digital. Desde ese momento explotó mi carrera profesional. Yo estaba a punto de quedarme en la quiebra porque las páginas web ya nadie las quería. Y empecé a, a vender modelos de negocio, con embudos de marketing estructurados, con ecosistemas digitales, con estrategias puntuales para cada tipo de red social y con cosas que aprendí de la mano de Mauricio y de muchas otras personas de Felipe en Best Marketing Talent donde me certifiqué como, como eh, eh, consultor en la parte de publicidad de Google Ads de Facebook Ads, de Instagram Ads y me ha tocado seguirme capacitando porque ahorita está TikTok, hay una cantidad de cosas nuevas, hay un, el, el, la, la publicidad Push hay una cantidad de cosas súper novedosas Charlie los contenidos Cabell, se están viendo bienvenido a este canal hola Charlie, muchas Charlie gracias Cabell, los contenidos bienvenido. se están viendo de, de maneras Sando muy Richard. Muy diferentes en otros dispositivos, hay otros tipos de contenidos. Nacieron los influenciadores sociales, nacieron los youtubers, los streamers, nació la gente que con solo compartir lo que están jugando hace dinero a través de la dinámica del deseo que generan las otras personas, del gusto de ver la vida de los demás. Todo eso es marketing digital y el streamer vende el producto que es él jugando a un juego y genera ingresos a través de la publicidad y todo ese tipo de cosas. Yo llevo. 23 años de mi vida vendiendo productos digitales, desde el producto más básico que fue una página web, como actualmente lo hago con mis cinco líneas de ingresos, que son la consultoría en marketing digital, que en estos momentos ocupa el primer lugar, pero que está siendo seriamente amenazada. ¿Por qué? Porque es que yo ya tengo 59 años de vida, aunque no parezca, digo yo. <laughs> Y yo no puedo estar trabajando como consultor de marketing digital hasta los 80 años, no voy a tener los alientos y todo. Y depender exclusivamente que mis ingresos y si el primer lugar de mis ingresos dependa de tener clientes o no, es un poco peligroso. Para el futuro, tengo que pensar en el futuro. Chavit Caber, dice, es el negocio. Exactamente. La Chavit segunda Caber línea de ingresos. Dice, definitivamente. La segunda línea de ingresos que tengo yo es el marketing de afiliados. Que es el que amenaza de ponerse en primer lugar. ¿Sí? Amenaza en ponerse en primer lugar. Porque si yo, por fin, quiero dar el salto y dejarle el negocio del marketing digital a mi hijo, eh, a las personas que han trabajado conmigo, Douglas, ¿cómo estás? ¿Verdad? Douglas es uno de sus compañeros de emprendimiento. Eh, si yo decido dejarle a él, ¿a qué me dedico y con qué reemplazo esa línea? Pues con el marketing de afiliados que le he venido haciendo entre comillas de manera informal, solo lo hago formalmente cuando no tengo clientes y no tengo ingresos y digo, well, miércoles le echo mano al marketing de afiliados, a las herramientas que tengo, a las estructuras que tengo y con eso vivo, la tercera forma de ingresos es la generación de contenidos en YouTube, en, bueno, más que todo en YouTube que me genera algunos ingresos y que terminan siendo ingresos de marketing de afiliados la otra eh, línea de ingresos que ya casi está desapareciendo son las inversiones en la bolsa de Nueva York que son Caber, prácticamente eh, dice Saludos Douglas. Gracias. Saludos a Douglas. Bien. Eh, ya lo voy a saludar muy tranquilamente. Es que quiero hacer esta introducción muy rápido para que no se me vayan del video. Quédense hasta el final que esto va a estar increíble, se los juro. Y entonces eh, quiero de alguna manera poder empezar a depender de mí mismo y no que existan clientes, sino que tenga que buscar haciendo campañas para buscar clientes en Estados Unidos para estrategias de marketing digital. Quiero que todo el esfuerzo que yo haga, que ya lo he hecho para muchas empresas, para muchos emprendedores, para muchas agencias de marketing trabajando como freelance, donde he logrado que se vendan cosas súper extrañas, como incluso, ¿qué es lo más extraño que yo he vendido por internet? A ver, eh, una loca, no mentiras, eh, unos, unos montacargas usados que estaban en un parqueadero en Armenia. Una empresa a la que le hicimos marketing digital para alquiler de maquinaria, nos dijo. Que no son capaces de, de vendernos estos montacargas que tenemos usados y les damos una comisión. Y yo, hágale, hice una campaña en Google y 15 días y los vendimos. Por Google hace. Eso fue con, con Sandra Carrillo hace como. Sé, eso fue hace como 8 años, 7 años. Hemos llevado empresas de 0 a 100. Tengo el caso de un emprendedor mexicano que tiene un tema de medicina ortomolecular que... que que empezó con un negocio pequeñito y terminó con una franquicia en todo Latinoamérica, que le manejamos mucha parte del negocio con mi esposa, con un CRM, implementando nuevas técnicas que él ni conocía. Tengo casos como el de haber estado incluso en una multinacional eh, ayudándoles a hacer eh, el marketing para los eventos que hacían a nivel de, de difusión. Eh, tengo casos institucionales, tengo casos puntuales, lo que estamos haciendo ahorita de vendiendo. Productos como son repuestos para aviones a través de campañas de Google vendiendo una empresa que vende publicidad exterior en Estados Unidos eh, todo esto lo he puesto al servicio de ellos y le he generado plata a partir de un de un fijo de un pago mensual o, eh, pero no no es suficiente entonces digo yo qué hago yo monto mi empresa y vendo productos y Ay, pero es que inventarios, pero es que los impuestos, pero es que la Dian, pero no. El marketing de afiliados tiene esa ventaja. Y tal vez la culpa la tiene mi ego, de querer ser tal vez corporativo y tal, y no sé qué, y decir no, pues, es que es uno solo marketing de afiliados. Hombre, si no es nada ilegal, si no es ni siquiera engañar a las personas, no es multinivel, no es. Aunque los multiniveles hay unos muy buenos, los más antiguos sobre todo y que vengan de Estados Unidos. No es engañar a las personas, es ponerlos a trabajar inteligentemente. No trabajar más, sino trabajar inteligentemente. Que no tengan que salir de su casa para sostener a su familia. ¿Ustedes creen que yo me he perdido, mi hija que ya tiene 16 años, me he perdido una reunión, un evento, una presentación de mi hija? Ni uno en los 16 años. ¿Usted cree que me he perdido un cumpleaños, una misa, una cosa de mi familia? Ni una. ¿Usted cree que, que he tenido necesidad de, de correr a levantarme los lunes en la mañana porque tengo que cumplir horarios? Bueno, tal vez sí, ahorita que estoy haciendo las series, pero casi no. ¿Usted cree que cualquiera es capaz de parar a las 3, 4 de la tarde y ponerse a manejar un camión en un juego virtual? Con un trabajo normal, no. Tienes que esperar a llegar. ¿Usted cree que yo tengo que reservar del dinero que me ingresa para transporte? Es más, les voy a decir, ¿ustedes creen que yo compro ropa? Tengo la misma ropa desde antes de pandemia, porque yo aquí en la casa, el día normal, yo le digo a mi, esp o mi esposa, me dice que ando en traje de tarzán. Solo una pantaloneta, zapatos me los pongo cuando tengo que salir y me apretan. Yo ando descalzo con una pantaloneta y me pongo camiseta para los directos y, y, y pues esta gorra. Ustedes, si me levanto. Yo ando en pantaloneta todos los días y descalzo. ¿Sí? Por eso es que alguien me dice, oiga, vamos a tal lado. ¡Ah! A mí la pandemia me cayó como anillo al dedo. La pandemia fue la mejor época de mi vida porque me justificó estar en la casa. ¿Me entienden? Pero siempre produciendo. Incluso la pandemia produce más que en todo el tiempo que llevo trabajando en esto. Y es que hace 23 años yo estoy sosteniendo un hogar. No tengo casa propia, no tengo carro, porque bueno, estoy, tengo una filosofía de acuerdo a tener ese tipo de, de cosas que no vienen al caso. Pero digamos que tengo un capital respetable en equipos, en tecnología, pago un arriendo considerable, tengo a mi hija en un colegio privado, comemos todos los días, desayuno, almuerzo y comida y onces. Nos damos el lujo de salir fines de semana cuando se puede a tener cosas de familia, lujos. Tengo la posibilidad de que si quiero comprar un, un aparato... Puedo, puedo proyectarme y lograr hacerlo en medida con mis ingresos, tanto como consultor de marketing como con marketing de afiliados. Entonces dije yo, venga, esto va muy bien con el canal y a mí me gusta compartir esto con la gente porque quiero cada día ayudar a más. Creo que muchos de los que están aquí saben de mi filosofía de vida, que yo soy muy desprendido de la material y muy desprendido de mi conocimiento y siempre cualquier persona que me pide ayuda a veces se aterran piensan que es que yo les voy a vender algo yo estoy ahí me dicen vengan necesito ayuda en algo yo estoy ahí tal vez me demore un poquito a veces en contestar porque estoy ocupado pero yo estoy ahí y eso lo pueden decir las personas que están en este momento en esta sala lo pueden decir muchas personas que me conocen que las personas que son egoístas me han criticado y dicen es que usted usted no anda sino en función de los demás y en ayudar a los demás y entonces se preocupa por usted es que a la final me estoy preocupando por mí porque esa es mi salud mental esa es mi mi parte espiritual que me dice que yo tal vez vine a este mundo a aprender, eh, probar y compartir. Uno tiene una misión en esta vida y pienso que esa es la mía. Por eso es que este canal lo creé con el fin de poder enseñarle a las personas cómo, incluso a partir de la pandemia, que la pandemia fue la oportunidad histórica para demostrar a la gente que se puede vivir de esto y que yo lo vengo así venía haciendo 20 años antes de la pandemia. ¿Cómo pueden vivir sin necesidad en nuestros países tan vapuleados y tan lastimados por la corrupción y por la politiquería, por, el, por toda esa serie de políticas, poder vivir dignamente sin tener que, entre comillas, lamberle a nadie? Sin necesidad de pertenecer a roscas, sin necesidad de regalar el voto, porque hay que votar, sin necesidad de, de estar corriendo con 50 hojas de vida. O incluso pasando hojas de vida por todos lados a ver si le dan un trabajito donde le cueste a usted más trabajar que lo que gana. Y gastar en transporte, ropa, comida. ¿Cuánto implica un empleo esto? Aparte del 45% que se lleva al Estado. Bueno, no voy a entrar en eso. Entonces, vender productos digitales existe hace... desde que nació el Internet, viejo, 23 años. Lo que pasa es que ahorita está de moda por los tales influencers. Que lo único que hacen es esto mismo, pero lo hacen fashion. Lo hacen con chiste y lo hacen con cosas y lo hacen con tatuajes y con, con unas estrategias y técnicas de neuromarketing, de persuasión, que hacen que las personas difícilmente puedan aguantar los deseos de hacer lo que hacen ellos. Y eso es lo que quieren hacer todos los jóvenes ahora. Usted le pregunta a un joven, venga, usted quiere ser ingeniero. No, yo quiero ser influenciador social, yo quiero ser TikToker, TikToker, perdón, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser streamer, yo quiero ser famoso. Y esto se puede hacer sin ser famoso. Yo no soy famoso. He estado con gente de la industria muy grande. Pero yo nunca, yo nunca he querido alimentar esa parte de mi ego. ¿no? A mí no me gusta ni competir con nadie. No me gustan ni las competencias. Ni me gusta eh, eh, ser el centro de algo. Y, y como el gurú, no. No me gusta. Yo, yo simplemente hago y comparto. Bueno. La base de, todos, de todo es el marketing de afiliados. Y aquí quiero respetar las personas que ya tengan conocimiento sobre eso y quiero aumentarle los conocimientos y quiero darle el contexto a las personas que no lo saben. El marketing de afiliados existe desde que nació Internet. El marketing de afiliados no es multinivel. El marketing de afiliados tú lo vienes haciendo hace rato cuando vas a un restaurante y te gusta y alguien te pregunta y tú lo recomiendas. O no te gusta y tú dices no vayan por allá. Lo que pasa es que cuando recomiendas el restaurante no te ganas nada. El marketing de afiliados lo usan empresas tan grandes y tan famosas que yo tal vez en un video se los compartí, pero si quieren se los puedo compartir. Tan grandes y tan famosas como hay, como Amazon. Amazon en su parte de abajo dice programa de afiliados. Como Apple. En su parte de abajo casi todas las páginas. Por aquí dice... Eh, Oportunidades laborales, y aquí dentro de oportunidades laborales está lo de afiliados. Las empresas de de hosting. GoDaddy. Afiliados. Las empresas de. ¿Qué más le digo yo? Get Response. De servicios de email marketing. Que yo soy afiliado de estas y tengo. Me han llegado como 500 dólares en cheques. Por ahí los tengo. Yo creo que ya los rompí. Que en Colombia un cheque. Y eso es una cosa de programa de afiliados. Y así, una cantidad de empresas. ¿Creen que, que Amazon hace multinivel? Afiliado simplemente es un programa donde tú te registras, pones un correo. Y te dan la posibilidad de compartir los contenidos de la tienda de Amazon, un libro, una cosa, un producto, un servicio, hacer listas de invitación a, a matrimonios, a todo, y encargarte de la logística los regalos de otras personas. Y cada vez que alguien compra, Amazon te da unos, unos dólares de las ventas. ¿Eso es multinivel? No. Pues son afiliados. Y yo vengo haciendo marketing de afiliados desde hace 23 años. Cuando les contaba que hacía, que vendía páginas web. Porque en el sitio donde yo aprendí a manejar el hosting, compré mi primer hosting cuando vi algo que decía programa de afiliados. Y entré, me afilié, y a las personas que empezaban a preguntarme, no en redes sociales porque no existían colegas y todo con los que hablaba, creo que no había, ah, sí, ya habían celulares. Eh, les decía, me decían, ¿dónde compró usted el hosting? No. Eh, le mandaba mi enlace de afiliados. Y compraban el hosting ahí. ¿Dónde compró los dominios? Ya existía GoDaddy. Le mandaba el enlace de GoDaddy. Cuando me empezaba a, a, a acumular plata ahí. En esa época, en 2001, 2002, 2003, no había forma de que esa plata me llegara acá. Entonces, ¿qué hacía? La pasaba a mi saldo y con eso pagaba la renovación del mes siguiente. A la final eran ingresos. En esa época no existían las infraestructuras por ejemplo aquí no se podía abrir una cuenta de PayPal creo que PayPal ni existía no había forma de girar dineros BanColombia no tenía oficinas en Miami como lo tiene actualmente no existían los giros internacionales nada es por eso que GetResponse cuando empecé a usar GetResponse un día me llegó un cheque Un cheque que de respondió de un banco americano me fui a tratar de cambiar eso no ningún lado me tocó romper eso y afortunadamente ya tienen un método para cobro por PayPal después cuando cuando ya Empecé a ser consciente de eso. Empecé a recomendar conscientemente. Y todavía ahí no estaba vendiendo. Estaba solamente recomendando conscientemente de que podía generar ingresos. Ya recomendaba por correo electrónico. Ya existían las redes sociales. Entonces alguien me preguntaba o, o hacía un programa donde le, le enseñaba a hacer páginas web. Les decía dónde comprar el hosting, dónde comprar el dominio, dónde comprar tal cosa dónde comprar esto, donde comprar lo otro, y me generaba ingresos y yo regalaba el curso. Y esos ingresos me llegaban y la primera cuenta que yo tuve para cobrar afiliados fue en Pioneer que daba una tarjeta débito para acá para Colombia y tenía que buscar los cajeros que eran de de ACH, que eran solamente los de Servivanca, unos verdes, y el de Ave Villas, perdón, la cuña. Los únicos cajeros donde yo podía retirar lo que tenía en la cuenta de, de Pioneer aquí en Colombia. Y me salía un cojonal de plata la comisión, pero, oh, Dios mío, para mí era un, un dineral. Ya recomendando conscientemente, dije yo, venga, ¿será que se puede vivir de esto? Dije yo, vamos a hacer acciones conscientes, de pronto a nivel de marketing orgánico para promover específicamente cosas. Ahí fue cuando eh, Mauricio Duque hizo su primera plataforma que se llamaba mauricioduque.org, que era una plataforma en la cual se vendían cursos de marketing digital en el 2011, y casi la mayoría de gente era extranjera. Aquí en Colombia pocos sabían, él venía de trabajar en pagos online, y ahí empecé yo a dictar clases, primero empecé aprendiendo, y después, junto con él, dictando cursos cada fin de semana, donde teníamos una sala de GoToWebinar con mil personas de todo el mundo, de habla hispana, pues, enseñando a hacer eh, YouTube, estaban haciendo YouTube, eh, Google Ads, estaban haciendo la publicidad en Google. Yo ya dictaba, como van a ver ahorita, eh, entrenamiento de LinkedIn Ads. LinkedIn Ads, cuando no existe la publicidad, sino cómo hacen marketing orgánico en LinkedIn, LinkedIn B2B. Y nadie sabía que existía LinkedIn. Cuando yo empezaba, ¿sabían que existe una red profesional? ¿Qué? ¿Es Facebook? No, no, no. Es una red seria donde hay puras personas de empresas, y profesionales, y programadores, y vendedores. Y... 2011. Yo ya estaba hablando de eso. Y Mauricio. Nos dijo, eh, nos saludó el modelo. Voy a meterme en una, en una empresa que vende cursos y vende membresías de, de productores digitales que se llamaba Clickbank, se llama, aún existe, americana. Para que ustedes, con su audiencia, con su público, con los que lo siguen a ustedes, les vendan la membresía esta o los cursos independientes estos que, que dictábamos cada fin de semana. Y fue así como empecé a. Promover los cursos que yo dictaba, los que dictaba Mauricio, los que dictaba Adrián Peláez, los que dictaba el dueño de CapacitéSe.com, pero como le llama ya el Felipe Ramírez, y, y empecé a generar ingresos ya como de manera formal. Dije yo, miércoles. Este es el negocio, socio. No necesito capital. No necesito producir nada horas y horas de video porque. Porque eso ya está. Ya Mauricio lo produjo. Yo lo grabé una vez. Este Felipe lo grabó una vez. Y yo, miércoles. No necesito inventarios, no necesito envíos, no necesito nada. Solo necesito un enlace que me arroja después de que yo, yo afiliarme a esa plataforma. Me dice, para promover este curso, coja este enlace y mándelo por las redes sociales o mándelo por correo o, mándelo, o, o entrégueselo a las personas que quieran comprar este curso. Y yo, wow. Eso se puede hacer de manera sistemática. Entonces lo puse de, de plan B al plan A, que era hacer consultorías de marketing corporativas. ¿no? Y en algunos momentos, donde tenía un solo carajo cliente y que para el siguiente mes no ilumbraba un dólar de ingresos, yo, yo ese primer dólar en internet me lo gané hace 23 años. Hay mucha gente que está todavía intentando ganárselo. Yo he ganado miles de dólares en internet. No todos acumulados, no estoy dándole a que sea millonario, sino miles de dólares regados en el tiempo que me ha permitido tener un ingreso digno. No estoy diciendo que sea millonario, pero sí he podido... O sea, yo empecé con un HP Pavilion. Eh, mi hijo, cuando vea esto, lo puede decir. Mi esposa lo puede decir. Un HP Pavilion de esos que se recalentaban con una base que tenía hasta un ventilador debajo. Y con eso construí todo esto. Bueno, no es que tenga tampoco el computador de la NASA, pero tengo tres pantallas, un micrófono. O sea, esta infraestructura vale. Y esto no fue con, con, con criptomonedas ni con nada de eso. Esto fue a partir de mi trabajo como consultor de marketing y el marketing de afiliados. Y cuando no tenía un carajo cliente, me dediqué ya conscientemente a promover. Y ahí es cuando pasa uno sin darse cuenta a vender esos contenidos a vender ya esos contenidos. ¿Qué es vender? Es hacer acciones de marketing específicas para lograr que la gente tome acción y compre sí o sí lo que tú le estás ofreciendo. Y es mejor que el dropshipping. Yo, yo a pesar de que promoví el dropshipping en este canal, a mí actualmente me siguen buscando y me dicen, venga, ¿qué me aconseja para iniciar en el dropshipping? Le digo yo, no inicie. Porque es que ya el dropshipping es una cosa que está haciendo todo el mundo. Ya la publicidad en Facebook y en Instagram para productos físicos de dropshipping eh, está costando muchísimo y el retorno a la inversión es muy bajo. A pesar de que no necesita inventarios, porque los proveedores, los proveedores también, tampoco están vendiendo, ni siquiera sirve traerlos directamente de China. Ya los que lo vienen haciendo hace rato, ¡buff! tengo un amigo que aprendió conmigo a hacer dropshipping, ahorita me supera en ingresos, wow. Man ya es ya es un grande en eso y es un sardino de 22 años. Eh, pero empezar ahora con eso no. No, tú buscas un producto depilador de cejas y buscas y si empiezas en guerra de precios hay gente que lo vende 10 mil pesos y dos por uno. Con gente que lo intenta vender en 59 mil pesos a veces a, a través de estructuras de marketing digital de confianza y una cantidad de cosas y lo logra hacer. Entonces, vender productos digitales tiene todos los componentes para hacer el mejor negocio del universo. No necesitas inventarios, no necesitas tiempo para producir los cursos. No necesitas, eh, bueno, de pronto necesitas capital para invertir en publicidad si quieres hacerlo pago. Pero puedes hacerlo orgánico. Y ahora es muy fácil orgánicamente llegar. Hay herramientas como TikTok, hay unas herramientas que llaman los Reels de Instagram, que wow, genera una cantidad de leads impresionantes. Pero vender es hacerlo concienzudamente y que cada acción de marketing sea calculada, que el embudo de marketing que tú hagas tenga todos los componentes de persuasión, seducción y dirección necesarios para el llamado a la acción. Para llevar desde el interés al deseo y luego a la acción, conociendo estrategias de neuromarketing generando disparadores en el cerebro de las personas que hagan que pase de solamente un interés a aumentar el deseo para que irresistiblemente compren. Que a veces incluso es hasta peligroso, y lo voy a comentar ahora, y es la razón de lo que, de lo que les voy a mostrar hoy. Eh, balizas disparadoras como, por ejemplo, la escasez. Quedan pocos cupos. Les cuento, 50%, lo vamos a ver. Eh, Pertenecer a... No te quedes por fuera, ya hay mucha gente haciéndolo. Autoridad. Yo soy un especialista, yo lo estoy diciendo acá. No soy experto, soy especialista haciéndolo porque he vivido esto 23 años. Todo eso hace que tú tengas tanto poder para esto. Yo le digo que saber marketing digital es tener superpoderes. Que tú puedes llegar a que las personas hagan lo que sea para comprar. Pero eso no es ético. Hay que tener unos límites éticos para eso. Y de eso vamos a hablar ética. Entonces, vender. Vender productos digitales. Quieren aprender a vender productos digitales. Quieren aprender con un experto. Y conmigo ahí, como siempre lo intento hacer en grupito. No sé, he hacer grupos para todo, pero la gente no anda. Me toca a mí hacer todo y así no es. Pero vamos a ver si esta vez se puede. Pues bien. Yo no les, yo por ahí de vez en cuando les he hablado un poco de seminarios online. Seminarios online, primero que todo, fue creada por Mauricio Duque, la persona con la cual aprendí yo marketing digital hace 13 años, 14 años. Trabajé junto con él a crear la primera versión, la versión más primitiva de Seminarios Online. La segunda tal vez lo acompañé hasta la tercera. Y dentro de Seminarios Online, por allá escondido, hay un curso de WooCommerce donde hay todavía clases mías incluso lo descubrí hace poquito todavía estoy por ahí yo hice parte de eso hice tanta parte que miren ustedes estas fotos y no son editadas eso es automáticamente la fecha que le pone la cámara esa cámara era una Sony digital que pedí el favor de que me, me, me tomaran en un evento que llamaba Web2Expo en Cali el, el 29 de julio del 2011 ahí llevaba ya dos años trabajando con Mauricio un año en aprendizaje y 2010 dictando cursos junto con él. Miren la primera foto. Aquí estoy dictando un seminario de LinkedIn Marketing en el 2011. ¿Ustedes en el 2011 sabían que existía LinkedIn? Yo ya hacía marketing en LinkedIn. Aquí en esta foto estoy junto con... Este es el dueño de Cubico. Es, es, no digamos que amigo, es conocido mío. Nos charlamos. Me está invitando a ser parte de esta empresa. Para hacer dropshipping no me interesó. Este es Juan Fernando, ay, me acuerdo el apellido. Es el dueño de capacitese.com, que es el portal de, de contadores más grande del país. Tal vez usted lo conozcan, Este es Mauricio Duque, el creador de mauricioduque.org. Este soy yo, un poco más joven, una pinta de bajado de la montaña. Bueno, mejor dicho, con todo orgullo. Aquí estoy con Felipe Peláez, el dueño de eh, Felipe Ramírez. Perdón, Felipe Peláez, el Pipe Peláez, el cantante. Felipe Ramírez, el dueño de Best Marketing Tales, una empresa de certificación de Google Ads. Eh, es la primera empresa de certificación latinoamericana de Google, donde hice mis certificación de Google Ads. Facebook Instagram Ads. Aquí está de nuevo este loco, se me olvidó el nombre, de Cúbico. En esa época tenía una agencia de marketing digital por Twitter. Aquí está Mauricio, este loco si no me acuerdo quién era. Aquí está Mauricio, eh, otra vez Juan Juan, estoy yo y está eh, Alejandro Sarria, el de un curso que yo le mostré por acá de YouTube Machine, YouTube Money Machine, YouTube como máquina para generar dinero. Alejo Sarria fue alumno mío y ahorita es un wow. Alejo Sarria tuvo una agencia de marketing digital, pero decidió dejarla para dedicarse al marketing de afiliados. Y eso tengo ganas de hacer yo. Tengo ganas de, de, de traslocar el marketing de afiliados a primer lugar y dejar las mentorías, la, las consultorías de marketing digital al segundo. Y gracias a Dios, en esta oportunidad que abrió Mauricio Duque ayer, existe la posibilidad. Seminarios online. Volvemos a seminarios online. ¿Por qué yo no he hablado abiertamente con ustedes de seminarios online? Porque es que la, lo que era la membresía de seminarios online hasta hace unos días cuesta 500 dólares. Costaba, no cuesta, sigue costando. Y después de agosto va a valer mil dólares. Yo pagué 500 dólares por tener derecho a revender más de 1500 cursos y sigue creciendo la lista. 1500 cursos que ya les voy a mostrar cuáles son de temas de emprendimiento, más emprendimiento digital. Aparte de eso, vender la misma membresía que ya le he vendido varias veces y ganarme el 80% que son 370 y pico de dólares por cada venta que ya lo he hecho. ¿Sí? Lo he hecho uno a uno. Entonces, yo tratar de venderles aquí por este canal una membresía de 500 dólares no me parecía justo porque yo sé que las personas que siguen este canal lo que quieren es empezar a producir dinero. Y si yo los pongo a buscarse 500 dólares, hombre, los mato. Pues nunca hablé abiertamente de eso. Incluso Mauricio me conmovió porque en la presentación de lo que vamos a ver hoy, él dijo, mire. Esto que estamos haciendo es porque a mí me dio cierto grado de remordimiento, porque a pesar de que eh, con el sistema de lanzamientos, él tiene un sistema poderosísimo de lanzamientos que yo nunca lo usé, por falta de tiempo, por estar ocupado haciéndole estrategias a mis clientes, es tan poderoso ese mecanismo de lanzamientos, es una técnica especial para lanzar productos digitales, que las balizas disparadoras y los modelos que él usa, él mismo lo dijo, los modelos disparadores que yo usaba para que la gente comprara seminarios online a $500 eran tan poderosos que la gente hacía lo que fuera con tal de comprarlo. Incluso sin saber que estaba comprando. Y ahí es donde yo digo que eso es peligroso y él sintió cierta, cierto como arrepentimiento de eso. Porque así contó él, no puedo compartirle el video porque pues por derechos no puedo hacerlo. Eh, además que está dentro de la membresía. Le, a, como le llegaban historias de éxito de gente que sí entendía y hacía. Y seguía al pie de la letra, eso es una suite con más de 40 mil clases. Y hacía exactamente lo que Mauricio le decía. Y vendía. Había gente que ni siquiera tenía computador. Lo compraba por celular. Ni siquiera podía hacer uso de eso. Había gente que vendía la cama, vendía la moto. Eh, conseguía plata prestada con gota a gotas. Arriesgaba la plata del mercado con tal de meterse en seminarios online porque el flujo del embudo que él llevaba en el lanzamiento, era tan poderoso en persuasión, seducción y dirección, que era irresistible comprar seminarios online. Y yo no lo promovía de esta manera porque yo entendí eso antes que Mauricio. Yo decía, no, porque la primera persona que yo le vendí seminarios online, en este momento no le ha sacado un dólar a eso. La segunda persona le ha sacado algo, pero no tiene ni las competencias ni la experticia para hacerlo, por lo cual no ha sido provechoso para él. Yo, esos 500 dólares ya los siempre que como por cuatro, en, tanto en la venta de membresías como en la venta de cursos sueltos. Y lo hago más promoviendo que vendiendo. Yo no hago campañas de crashing, ni hago este tipo de cosas de modelos de lanzamiento, sino que a mí una prima me dice, que es odontóloga, me dice, primo. Usted me puede enseñar a hacer marketing digital para mi odontología, le digo yo a no, una prima algo mejor. Yo tengo un cursito, vale 40 dólares el cursito, marketing digital para odontólogos, dictado por un odontólogo que aplicó con modelos y todo otro, y me gano el 80%. Me gano eh, 40, 50 dólares, 8 por 5, 40, como 37 dólares con la compra de mi prima. Digo, Oye hermano que no sabe un curso para, para arreglar motos. Claro, le tengo una mecánica de motos, le mando el enlace, lo compra. Como promoviendo, ¿no? no vendiendo directamente. Porque pues primero no me sobra el tiempo y segundo no me sobra el dinero para hacer campañas de marketing. Y tercero no me sobra el tiempo para hacer marketing orgánico, que lo ha podido hacer acá. Yo aquí he promovido algo. Yo he promovido, por ejemplo, el de YouTube Money Machine que no se vendió ni uno lógicamente porque entiendo qué tipo de escenario es este canal donde estoy hay gente que muchos están trabajando y sueñan con ser emprendedores digitales otros que ni siquiera están trabajando y sueñan con em ser emprendedores digitales y otros que ni saben para dónde van. hoy no ayer no en días pasados había visto en el, en el, en el, en el telegram de yo soy miembro activo de seminarios online me han llegado no notificaciones porque las tenía pagadas incluso. Había visto unas, unos pantallazos de unas miniaturas de videos de Mauricio donde decía que, que había bajado el precio. yo lo apunté en mi lista de cosas pendientes para revisar. Y ayer, cuando llegué a terminar después de que terminé un live en, en el canal de, de, de Simulator Live del juegos, dije yo voy a revisar esto de seminarios online y me fui a ver el video anoche duré hasta las dos y media de la mañana más que se me enfermó mi mascota y tuve que estar pendiente echándole cabeza echándole números analizando proyectando pensando porque me rompió la cabeza me, me explotó la cabeza la oportunidad tan impresionante que habló Mauricio que abrió Mauricio para ahora sí de verdad no hay disculpa para no empezar en este negocio de, de vender productos digitales. Cuando usted vende productos digitales, no, no se sientan que son un vendedor de maletín, no. Sientan que de alguna manera los productos digitales que ustedes van a vender van a ayudar a las personas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los productos digitales que ustedes van a vender? Por aquí les voy a mostrar la parrilla de los más de 1.500 cursos que yo puedo vender. Y que de alguna manera ustedes pueden, van a poder vender con lo que les voy a mostrar hoy. De cualquier tipo: animales, plantas, app software. Pero ojo, son cursos que involucran a algunos un emprendimiento que se puede hacer en la vida real, pero, digamos en la vida real, no, no online, sino offline, pero añadiéndoles el, el modelo digital. Es decir, por ejemplo, les voy a cultura, culinaria y gastronomía. El negocio de los snacks, ojo, no solo te enseñan a hacer snacks, sino te enseñan a venderlos digitalmente. ¿Sí? Te dan un certificado, esto cuesta 50 dólares y se puede conseguir un descuento del 50%. 25 dólares que son como 110 mil pesos, cualquiera lo puede tener. Entonces aquí... Te enseñan a crear tu propio negocio desde ceros. ¿Qué pasa si usted promueve esto de manera orgánica o, o, o haciendo campañas de, de publicidad, segmentando a las personas que están buscando hacer un negocio con lo que saben de repostería o de, de deditos de queso, empanadas, y aprendan a venderlo? Douglas. Douglas se dedicó a esto en Panamá con la esposa un buen rato. ¿Y cómo hacerle marketing digital? Mire, meterle marketing digital a un negocio de stacks, de frituras. ¿No creen ustedes que en este caso vender es ayudar? Entonces, cuando ustedes se levantan pensando, yo hoy no voy a vender, hoy voy a ayudar, ¿a cuántas personas voy a ayudar hoy? Cambia el concepto, ¿sí o no? Y así como está este... Hay más de 1500 productos de todos estos nichos: tecnología, la información, terapia, alternativas. Allá está de, de lectura del tarot. Hay de yoga, de. No, es que de inglés, de emprendimiento, espiritualidad, finanzas e inversión, de trading, de idiomas, de, de literatura, de construcción, de belleza, de belleza de moda, de cursos de. de Manicurista premium, queratina, eh, el negocio de los peinados. Es que me quedo corto. Es que ustedes empiezan de aquí para abajo y están todos los productos digitales que están destinados a un nicho de mercado específico para que ustedes aprendan a afinar cómo llegarle a ese nicho de mercado y ofrecerle esta oportunidad de bajo costo porque ninguno de estos entrenamientos vale más de el más caro los más caros que son ya ya combos donde están por ejemplo varios de belleza y todo puede estar 100 dólares pero la mayoría son de 25 dólares a 50 dólares y ustedes se ganan el 80% cuando los venden en caso pues de que decidan hacerlo entonces cuando tú lo ves de esa manera es cuando cuando tú dices, wow, para mí valió la pena pagar 500 dólares para estar ahí. Pero es que resulta que lo que abrió Mauricio Duque no es que tú pagues 500 dólares. ¿Cuál es el ofrecimiento que él hace y que yo vengo a transmitir como afiliado? Yo soy afiliado, lógicamente yo me voy a ganar el 80% si ustedes entran a este programa. Eso lo digo aquí transparentemente, honesta y claramente. Mauricio, lo que nos ofrece es: dice, este es el negocio de moda por internet que está creando nuevos millonarios. Bueno, lo que yo ya les dije, participa en vivo el próximo domingo y aprende a vender por internet más de 1500 productos digitales y gana el 80% de comisiones a través de la plataforma Hotmart. Venga, ¿cómo así? Él nos va a enseñar a vender y cómo ganarnos el 80%, pero pero si nosotros no tenemos los productos, porque nosotros no hemos pagado los 500 dólares. Tranquilos. Ya viene lo mejor. Este este entrenamiento en vivo que va a ser todos los domingos, mañana 21 de mayo es el primero. Es el primero y la oportunidad de tener el 50% de descuento, es decir, no pagar 100 dólares está hasta hoy a las 11 de la noche porque a las 11:59 cierran ventas y ya solamente entran mañana los que hayan pagado. Está en 50 dólares. Yo le voy a dejar, ya está debajo, el enlace de esta página para que ustedes vean estos videos. No los puedo reproducir aquí por temas de derechos. Estos videos donde él explica exactamente de qué se trata el evento, cuánto dura. El evento es a las 9 de la mañana, 21 de mayo. Y el, el lunes, esto cambia y va a decir 28 de mayo y así sucesivamente todos los domingos va a haber oportunidad, o sea que si no puedes entrar hoy con 50 dólares puedes entrar el otro domingo preparar la plata, o el otro domingo siempre va a ser el mismo enlace aunque yo cada semana voy a hacer un video para recordarles, aquí hay un whatsapp donde pueden ustedes preguntarle a ellos lo que quieran, ojo aquí no van a hablar conmigo lo mismo en este chat, hay un, un call center, donde ellos le van a contestar a ustedes las preguntas, lógico si ustedes tienen preguntas yo también los puedo asesorar pero qué mejor que sean ellos. Qué mejor que sean ellos. Ya les voy a mostrar todos los beneficios. Después les digo cómo comprar. Información e instrucciones. Verifica quién te invitó. Aquí va a aparecer mi código de afiliado. Lo que pasa es que están generando nuevos certificados. Y está el mío todavía en trámite. Por lo que apenas esta noche me enteré. O hice la solicitud. Y eso se demora un tiempo para que me lo aprueben. Porque hay una. Ustedes vieran cuánta gente tiene seminarios online. Adentro vendiendo. En todo Hispanoamérica y no está saturado el mercado, porque gente para esto, en los miles de millones de personas que hablan español, no está saturado, no tiene límites geográficos. Eh, bueno, aquí verifican quién, fecha y hora del evento. Bueno, primero, ¿por qué es participar del comercio electrónico de Infoproductos, que son los productos digitales, apenas está despertando en habla hispana y una vez consolidado, más o menos en cinco años, nunca va a desaparecer? El momento preciso para entrar, conocer la industria, tener los primeros resultados por medio de este entrenamiento en vivo, participando este domingo a las 9. Es domingo 21 de, de mayo, de 9 a 1. Son 4 horas y muy seguramente van a ser 5 horas porque siempre se extiende más. Modalidad virtual. Facilitador Mauricio Duque. Además, ustedes van a tener acceso a la grabación. ¿Quién es Mauricio Duque? Pues yo ya les conté más o menos, el creador principal de seminarios online, más de 20 años de experiencia en la industria de e-commerce de productos digitales, dedicado 100% por todo el proceso de disminución de la brecha digital de habla hispana. Yo me, me alejé un poco de Mauricio y el tema, yo debería estar ahí adentro en el equipo, por el tema de que antes de la pandemia yo me metí al mercado financiero me ofrecieron trabajo en un fondo de inversiones español y ya estaba listando papeles para irme cuando llegó la pandemia y me acabó con todo. Me tocó volver a emprender digitalmente, volver a empezar de cero. Y ahí prácticamente fue cuando Mauricio ya tenía seminarios online y lo compré como base tecnológica para arrancar. Pagué 500 dólares, lógicamente. Dice eh, clases en vivo con la instrucción completa. Estrategias. En el evento vas a aprender a vender desde el absoluto desconocimiento con los recursos. Adicionales incluidos por participar, tendrás la posibilidad de seguirte actualizando con estrategias básicas. Ya le, voy a, ya le voy a contar la mentoría que les va a dar Mauricio todos los días. Material adicional y complementario: más de 100 estrategias básicas, intermedias y avanzadas, donde aprenderás la implementación para llegar a las ventas masivas. Ojo que esto no les va a servir solamente para vender estos productos, les va a servir para ser consultores de marketing, les va a servir para vender cualquier cosa. Más de 1.500 productos propios disponibles para vender. ¿Cómo así? Vas a tener la posibilidad, igual que yo que pagué 500 dólares, de vender los 1.500 productos. Oh. No les he contado. Dentro de la plataforma de seminarios online mía, yo también puedo ver todos los 1.500 productos y consumirlos. No sé si a ustedes voy a, vamos a leer qué más tienen. ¿Qué vas a lograr? Un entrenamiento profesional desarrollado específicamente para llegar a ventas. Es un taller práctico creado con el método de aprendizaje inductivo. Es decir, que vas a aprender rápidamente lo que realmente funciona para llegar a los resultados. ¿Cómo lo vas a lograr? Primero es conocer, entender y luego aprender para después tomar acción implementando lo aprendido. Eso es lo que vamos a hacer. De 9 a 9 y 30, introducción al e-commerce de hoy 30 a 10, apertura de la cuenta en la plataforma, solicitud de aprobación y verificación de cada uno de los hotlinks. Para los que entran al evento, como ya compraron, pueden abrir de una vez la cuenta en Hotmart y pedir los enlaces de afiliación a los 1500 productos ¡Oh! por 50 dólares. No, claro, nosotros los, los que pagamos 500 dólares tenemos derecho a vender también este curso. Todo el ecosistema de 500 dólares. Ustedes no, ustedes solo van a poder vender los 1500 productos. Y además van a venir unos productos especiales para el ecosistema para los que somos miembros activos que pagamos 500 dólares. Ustedes pueden después escalar y comprar el de 500 dólares si quieren o si quieren durar. El de 50 dólares es un solo pago para toda la vida. Y tienes 1500 productos para vender. Aparte de eso, van a ver. De 10 y 30-11, implementación del embudo usando los reels para customer adquisición. Lo que les dije, las historias para derivar ventas. Todo va a ser orgánico. Y también pueden aprender a hacer estrategias pagas. Eh, las historias para derivar ventas, el post para suceder la distribución, visibilidad y exposición. Aquí es donde explicamos cómo crear y publicar las piezas. Te enseñan a hacer reels y todo eso. De 11 y 30-12, estructura de un script para generar la narrativa. De un Instagram Live que convierte en 50% para vender en vivo. Ojo, aquí se usan herramientas de inteligencia artificial. Todo lo que hemos visto en este canal nos va a servir. Eh, de 12 a 12 y 30, análisis de estrategia en otras plataformas de generación de demanda como Facebook, TikTok, YouTube. De 12 y 30 a una retirando el dinero de la plataforma. ¿Cómo vas a retirar lo que te vas ganando? ¿Mm? Ojo con lo que voy a decir aquí. Aquí a la izquierda hay unos videos de casos de estudio, el catálogo de productos y cuánto me puedo ganar y por qué se venden bien. Eso lo van a ver ustedes por su lado, no puedo ponerlos a reproducir aquí. Lo que sí les voy a decir los beneficios por participar por $50 dólares mañana pagando hoy antes de las de las 11 de las 11 de la noche o el, domingo, o el próximo domingo o el próximo domingo o el próximo domingo. No sé qué día estás de la semana estás viendo este video. El próximo domingo hay evento y con el enlace que está debajo puedes comprar tu cupo. Una vez compras el cupo, participas en el evento, tienes todos estos beneficios, tienes la grabación dentro de la plataforma que te habilitan en Hotmart para que tú puedas ir a verla y repetirla cuantas veces quieras, junto con lo siguiente. Los siguientes beneficios vas a recibir para toda la vida. Perdóneme que sea enfático. Es para toda la vida con el solo pago de 50 dólares. Por participar en la inmersión virtual este domingo a las 9. Acceso a 4 horas de video. Confirmando tu cupo, tienes acceso a la transmisión en vivo donde aprenderás a vender productos digitales. 1,500 productos listos. Ojo, podrás comercializar para toda la vida. Repito: para toda la vida. Más de 1,500 productos digitales y ganar el 80% de comisión a través de la plataforma de Hotmart. Aplica para los nuevos productos. Si tú vendes un curso de 50 dólares y te ganas el 80%, 8 por 5, 40, 5 eh, eh, dólares que se queda Hotmart son como 35 dólares. Con dos cursos que vendas de 50 dólares. Ya está el retorno a la inversión de los 50 dólares. ¿Qué te queda? El resto de la vida para vender 1.500 productos. Ojo, pero no vas a vender 1.500 productos a la vez. En el entrenamiento mismo te dicen cómo escoger el producto de acuerdo a tus gustos, a tus conocimientos, a tus Charlie, aptitudes. A Dice. A tus conocimientos y tus aptitudes. Por ejemplo, hay, incluso hay uno, Charlie, de cómo jugar LOL profesionalmente. Tú en tu canal de juego, Charlie. Empiezas a jugar LOL y vendes el curso de LOL. No lo venderías, Charlie. Tú tienes 4.500 suscriptores en tu canal de YouTube. Charlie PC Gamer, para los que vea, quieran ver un canal de YouTube genial, con un hombre, con una voz maravillosa y prodigiosa, con un sentido de, de humanidad chévere. Charlie PC Gamer, se lo recomiendo. Ahí fue la cuña, Charlie. Charlie es, es un... Es un, yo se lo dije hace mucho rato, usted tiene todo. Aparte de eso, Charlie es experto haciendo videos porque hace videos musicales para artistas reconocidos nacional e internacionalmente. Él vive acá en Ibagué. Él es un prospecto genial para que haga esto. Por 50 dólares, ¿cuánto me va a ganar yo, Charlie? 37 dólares porque tú compres eso y asistas mañana. O el otro domingo, o el otro domingo. No más, yo no voy a ganar por, por lo que tú vendas ni nada. O sea, no es multinivel. Yo solamente lo recomiendo una vez. Es que pienso beneficiar a muchas personas. Y ojo que no lo voy a hacer solamente por aquí. Yo lo voy a hacer por todos los canales de difusión que tengo. Porque quiero ayudar. Y claro, me sirven los 37 dólares para llegar más lejos y llegar a más gente y ayudar más. Y claro, ganar más y también tener más recursos para ayudar más y ganar más. Es un gana-gana. 1500 productos dice, listos cinco, para $150, comercializar. Ja, ja, ja. charlie Caber. 5250 suscriptores. Gracias, ah. Richard. Bueno, 1500 productos podrás comercializar. Ganando el 80%. ¿En qué sitio de venta le dan a usted el 80% Richard, de comisión? A ver, dice. Ya envié el directo a mi página de Facebook. Listo, perfecto. Eh, ¿En dónde le dan a usted el 80% de comisión por venta? No sé, no conozco grabación, tendrás para toda la vida la grabación completa de este evento en formato de video Super HD perfecta para reproducirlo en cualquier dispositivo móvil, computador o Smart TV video respuestas, tendrás para toda la vida el módulo de video respuestas y preguntas más frecuentes, ojo con estas dos acceso para toda la vida al sistema de preguntas y respuestas tipo foto, de donde no solamente recibirás ayuda inmediata de parte de nuestro equipo y de Mauricio Incluso si quieren de mí, pero pues lógico, les va mejor con él. <laughs> sino también de otros estudiantes sociales que si ya tienen resultados. Ahí entro yo, en otros estudiantes. Mauricio, pues es el, el, el papá de los pollitos. Yo soy de los otros estudiantes. ¿no? Canal de Telegram, acceso para toda la vida a nuestro canal de Telegram exclusivo, del cual tengo derecho yo. Para participantes del evento. Ah, no, es un canal de Telegram a la parte solo para ustedes, los que participen en el evento. Es allí donde publicamos las actualizaciones permanentes de nuevos productos, el catálogo de otras estrategias. Es más, Mauricio te enseña a utilizar los reels de él para que tú hagas un mix y utilice la atracción del reel de él para Chami, que le llegue a tu audiencia de Telegram. Dice. Tranquilo, Richard, que apenas termine una cosa que estoy haciendo, nos ponemos a trabajar con esto. Tú tranquilo, yo nervioso. Tú tranquilo, yo nervioso, Charlie. Aparte de eso, ¿tienes un certificado? Mira, mentoría permanente. Esto vale... ¿Sabe cuánto cobra Mauricio? Bueno, acceso para toda la vida a las sesiones de asesoría, acompañamiento, mentoría, hasta tres veces por semana a las 8 pm, algunas por Zoom y otras por YouTube. Directamente con Mauricio. Mauricio no va a poner ni al portero, ni al segundo de él, ni al tercero, ni a mí. No, Mauricio, el creador de todo. Él no creó otros esos cursos. Seminarios online en ecosistema donde ese curso de snacks lo dicta un especialista. Ese curso de no sé qué, eso se llaman agencias de producción. Yo también podría generar un curso y que me lo vendan allá en seminarios. No lo hago por falta de tiempo, no lo hago porque. Me gusta más las cosas ya hechas y venderlas. Todos esos cursos no son dictados por Mauricio, son dictados por especialistas. Pero Mauricio es el cerebro de todo eso. Incluso Hotmart lo ha felicitado personalmente. Él está en estos momento en Brasil, en, el, en, la, en, la, en la fiesta anual de Hotmart. Lo han felicitado personalmente por haber creado este ecosistema que se llama Seminarios Online. Podrás descargar un PDF editable. Bonos adicionales. Ay, pues madre, fuera de eso. Hay bonos. No, no. Esta gente sino. Quisiera no haber invertido los... No, mentiras. Estoy satisfecho con haber invertido 500 dólares. Pero te juro que volvieran a hacer. Me metí acá por 50. Por 50 dólares. 50 dólares en mes. Nada, carajo. No alcanza ni para un fin de semana. Ni para vivir un fin de semana. Bonos adicionales. Acceso a mil productos. Ojo. Nosotros por dentro de nuestra membresía no la puedo mostrar porque es prohibido. Pero créanme, les confieso honestamente que es verdad lo que les voy a decir. Yo puedo ver todo el contenido de todos esos cursos que vimos allá. Ese es el negocio de Yo puedo ver todos los videos. De todos los cursos, de los 1500, ustedes van a tener acceso a mil productos. A ver los contenidos. ¿Para qué? Para poder analizar muy bien la calidad del producto antes de venderlo. Porque, ojo, hay productos buenos, regulares, malos, pues no he encontrado. Buenos y regulares. Tú tienes que buscar los buenos. Si tú ya conoces el nicho en el cual te quieres meter, vas a ver de los mil, vas a mirar, ver los cursos. Con los primeros tres videos, tú te das cuenta que el curso es bueno. Necesitas verlo todo. Si quieres verlo todo, genial. Incluso esos mil, mil cursos te sirven. Que tu esposa quiere emprender. Venga, mija, mire a ver qué quiere ahí. Que estampar termos y pocillos. Veas ese curso, compremos la maquinaria y emprenda con eso y montamos toda la escritura digital que dice el curso. A mí muchas veces hay gente que me ha dicho, Ricardo, ¿qué, ¿qué puedo hacer para emprender? Ahí es donde yo vendo cursos. Viejo usted para qué es bueno. Me dice, no, para hacer pizzas. Listo. Pizzas caseras. ¿Cómo? El negocio de las pizzas caseras. O sea que ahorita existen los restaurantes in-house. Restaurantes fantasmas que llaman. Que de una cocina preparan. Se montan en Rappi, en, en Uber Eats, en cualquier plataforma de estas y venden como si tuvieran un local. El modelo de las pizzas caseras. Le enseñan a hacer la pizza y a venderla digitalmente, papi. Sí. Ahí esa persona me compra el curso, me compró el curso de pizzas caseras. Sí. Entonces tiene el contenido de los de mil de los mil quinientos cursos, solo mil. Bueno, pero con mil cursos. O sea. Porque tú inicialmente vas a empezar vendiendo uno. Cuando ya empieces a vender uno, escalas ese y ya cuando se venda automáticamente empiezas a vender otro de ese mismo nicho. Y a los mismos que ya compraron el primero les dices: venga, tengo la ampliación. O tengo, por ejemplo, si te dedicas a belleza, eh, Manicure, Manicure Premium, Manicurista Premium. Hay uno que se llama así. Entonces luego viene el de Peinados Premium. Luego viene el de queratina, luego viene el de la industria cosmética para que aprendas a vender cosméticos. Todos esos mismos se los puede vender al primero y hacer remarketing. O, por ejemplo, en mascotas. Educanino, el que también viene Educanino. Psicología perruna, que en fin. Comi cómo hacer postres para perros, cómo hacer eh, ponques para perros, comida para perros, una cantidad de cosas. Cómo vender productos para perros. ¿Sí? ¿Cómo hacer dropshipping? Incluso hay de dropshipping. Puedes aprender a hacer dropshipping, a hacer dropshipping, o más bien vender el curso de dropshipping para todos aquellos que quieran hacer dropshipping. Pero ojo, hay una responsabilidad social ahí, Hay una responsabilidad ética. No vendas a nadie nada que no necesite. Intenta que la persona que te compra siga en contacto con ella y decirle: Venga, le ha sacado jugo. Háblele. Cuando tú compras un curso de esos, tienes línea directa con el productor del curso. Después puedes preguntarle al que dictó el curso cosas. Y tú también tienes que estar. Contacto con esas personas que te compraron para decirle, venga, le gustó. Le tengo también este de, de también de, de repostería, ya que le vendí el de Snacks. Uy, chévere, para ampliar mi línea de ventas. ¿sí? Le doy el 50% de descuento, compre el repostería, compre el de no sé qué. ya así van. Y venden. Aparte del acceso a los mil productos, van a poder acceder al curso de cuatro lecciones donde enseñamos a vender en Facebook Groups, en grupos de Facebook. Hay un Masterclass de TikTok para aprender a vender en TikTok. No aprender a crecer una cuenta de TikTok, sino a vender. YouTube Masterclass, una para aprender a vender en YouTube. No a ser YouTuber, a vender en YouTube. A la final termina siendo YouTuber porque ese canal se monetiza, pero pasa a vender en YouTube. Otro, otro entrenamiento que se llama Pack Funnel Fit, donde te van a dar un entrenamiento, un entrenamiento completo de copy profesional. Esto lo podemos hacer con inteligencia artificial, pero es bueno saber cómo se hace manualmente para no depender de la inteligencia artificial. Esto, es, esto vale mucho dinero. Motor de lanzamientos. Puedes usar un sistema que tiene ya Mauricio aceitado, donde tú llevas a las personas, como estamos haciéndolo acá, durante una semana, tratando de conseguir gente para el, para el curso de de manicurista premium. Y vas consiguiendo la gente, y vas llevando tan 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 y tú lanzas un día al precio, todo el mundo compra y asiste al evento. Eso se llama launch fórmula o fórmula de lanzamiento. Eso es muy poderoso. Yo lo he aplicado incluso con clientes míos de marketing digital, las estrategias de lanzamiento y funcionan muy bien. Aparte de eso puedes acceder para toda la vida a entrenamientos completos Grabados en seminarios online, o sea, prácticamente la misma plataforma que tengo yo. Masterclass de, de estrategias avanzadas, grabación de eventos presenciales. Ellos hacen eventos presenciales en Cali, en Ciudad de México, y uno en España incluso. Y ahí está la grabación de los eventos presenciales. Ustedes van a ver la cantidad de gente. Este man parece un. un, 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 un ¿qué? Una estrella de rock. Mira, cuando llega al escenario esa gente, él genera una. una, una, una un engagement muy grande. Mauricio tiene una propiedad muy grande y de mucho carisma. También puedes ver un evento, que este es un evento que se vende aparte en 50 dólares. ¿Cómo crear productos digitales? Van a aprender ustedes a crear sus productos digitales. No solo a venderlos de los demás, sino que les interesa crear su producto digital porque ustedes saben hacer gafas para conejo. Pues crean un curso de cómo vender gafas para conejo y venderlas por internet y lo pueden vender en seminarios online. Eso se llama una agencia de coproducción. Ustedes conocen a alguien que sabe hacer eh, gafas para conejo. Dicen, venga, yo le grabo el curso, yo lo grabo con cámara y todo, lo produzco, lo mando a Seminarios Online para que lo aprueben. Ellos lo venden y ganamos comisión los dos. Gana comisión Seminarios Online y tiene miles de vendedores que lo van a vender. Y un curso de mentalidad que lo están haciendo nuevo. Mentalidad importantísima. Tiene que sobrar mentalidad. Aquí hay unos. Dice. Parece el presidente Petro cuando va a Estados Unidos. Nada, no, pero este man ya me saboteó la reunión hablando de ese man. Bueno, aquí hay unos testimonios de vendedores que ya lo están haciendo. No estoy yo, porque yo no. Como les digo, yo solo promuevo, yo no vendo. Porque no, no he tenido el tiempo, pero. Definitivamente lo voy a hacer. Y voy a comenzar vendiéndoles a ustedes esta oportunidad, necesariamente. Voy a comenzar dándole a ustedes la oportunidad de entrar mañana, o el otro domingo, o el otro domingo, o el otro domingo, o el otro domingo. El otro domingo. No sé hasta cuándo dure. Por solo 50 dólares. A todos los que les acabo de decir. A todos los que les acabo de decir. Debajo de este video les dejo el, el enlace. Es un solo pago, antes de que me hagan la pregunta. Es un solo pago de 50 dólares. ¿Cómo pagas? Charlie, clic acá. Dice. Jajajaja. Ja, ja, ja. Está en pesos colombianos, 234.712. Esto no me alcanza para pasar el puente, te los juro. No alcanza. Llena los datos. Puedes pagar en Colombia con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Efecti. Y aquí hay más. Formas de pagar en Colombia. Cuenta, Hotmart, PSE, Bancolombia y Paypal. Si tú estás en otro país, por ejemplo, vamos a cambiar de país a México. Juan, si tú estás en México, paga solamente $1,067 pesos mexicanos. Y puedes pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, OXO, Mercado Pago... Dos tarjetas PayPal, SP y cuenta de Hotmart. ¿Mm? Si tú estás de, de donde más tengo audiencia, de Chile. En Chile puedes pagar eh, 49 mil pesos chilenos. Puedes pagar con esto. Sencillito, que es el como el, el, el como el efecto de allá. Match, debe ser otro sistema, PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito. Dice. Si estás en Estados Unidos... Ya les voy a, a dejar para si tienen preguntas. 50 dólares netos en Estados Unidos y pueden pagar con PayPal, GPAY, Payletter, Vemo o sea, crédito. Hasta PayPal crédito si estás en Estados Unidos. PayPal tiene un sistema de crédito en Estados Unidos, como una tarjeta de crédito. Listo, gente. Eso era lo que yo venía a contarles y ofrecerles hoy. La posibilidad de que ustedes accedan a la industria multimillonaria y que, y que prácticamente puede cambiar el rumbo de sus vidas. No dejen su trabajo, no lo dejen, por favor. No dejen su trabajo actual esto después de que lo aprendan a hacer ustedes lo pueden hacer en su tiempo libre solo mantener los canales de adquisición es más los canales de adquisición trabajan mientras usted trabaja en su trabajo no hay necesidad de dejar el trabajo ojo que emprender es una responsabilidad muy grande yo a nadie le he dicho deje el trabajo y dedíquese que sea el emprendimiento digital no cuando el emprendimiento digital le dé dos meses más o tres veces más de lo que le da su trabajo y ya tiene ahorrado por lo menos lo de un año de, de su punto de equilibrio, deje su trabajo y dedíquese 100% a eso. Si ustedes se dan cuenta que dedicándole dos horas a esto, termina haciendo tres veces más, calculen cuánto producirían si le dedicaran todo el tiempo. Depende de ustedes. Como ha dependido de mí estos últimos 23 años, mantener a mi familia. Y lo he hecho de manera digna. Sí, he pasado dificultades económicas, claro que sí. Pero tal vez es por mi incapacidad de tomar la decisión de tomar esto en serio. No solo promover, sino dedicarme a vender. Pues llegó el momento de hacerlo. Y si ustedes entran aquí, recuerden que si quieren, los que entren me mandan, me escriben al correo electrónico que dejo debajo del video y armo un grupito de Telegram, porque es que Telegram es mi herramienta de trabajo para que nos pongamos de acuerdo para reunirnos, analizar productos, para, para que asistamos juntos a las mentorías de Mauricio, para que hagamos lo que hay que hacer con tal de que funcione. Y no olviden que, que aquí podemos utilizar todo lo que sabemos, podemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial para componer esos copies que necesitamos, para producir esos videos que necesitamos, porque a pesar de que aquí nos entregan mucho contenido, porque cada producto de esos es otra cosa que les iba a mostrar. Cada producto de estos. Por ejemplo. Este producto. Eh, galletas artesanales como negocio. Imagínense. Cada producto de esos. Te dan el material de promoción. Donde tú tienes las imágenes. Todo. Para incluso hagas tu propia página de ventas. Y yo les puedo enseñar a eso. Mauricio les va a enseñar. Para no depender de la página de ventas de ellos. Y hacerlo con un toque especial. Aquí está. Miren. Ven, ahí está la imagen que se utiliza. ¿Sí ven? Te dan las piezas. Aparte de eso, así es. Te dan los kits para las campañas, para hacer historias. Te dan modelos de historias para que tú hagas historias de Instagram, de Facebook y traigas a la gente, Enlacen en la bio y llegan a tu página de ventas o llegan a tu WhatsApp. Y tú desde el WhatsApp hablas con ellos, generas una relación. Después de que generas una relación, les vendes. Importantísimo generar relaciones antes de vender. Y recuerden que no están vendiendo, están ayudando. Y confirmen que esas personas de verdad necesitan ese producto. Que tienen con qué pagarlo. No los voy a poner a, a saltar matones. Porque 25 dólares para nosotros puede parecer poco, pero. Incluso para mí a veces es mucho cuando no tengo. Que no han habido días de que yo amanezco sin un solo dólar en ninguna de mis cuentas. Y 25 dólares es una, es un, es una millonada en esos momentos que uno no tiene. Eso hay que hacerlo con responsabilidad social y responsabilidad ética, moral, como personas, tratando de ayudar a otras personas, no vendedores ind indolentes que... Solamente buscan su beneficio. ¿Alguna pregunta para la gente que resistió, que aguantó, que se quedó ahí? ¿Alguna pregunta sobre la dinámica? Ustedes pagan, les llega un correo con el acceso a la plataforma y les llega un correo diciéndole está en la sala y usted entra a la sala a las 9 de la mañana. Y después ya pueden entrar a la plataforma a mirar los mil cursos, a mirar todo el resto de entrenamientos y a mirar la grabación del evento. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿qué me dicen jóvenes? ¿Alguna pregunta? Estoy dando tiempo al chat. Parece que no. ¿Listo? No fue más por este video. No fue más. Como siempre, les digo, les recuerdo, lo único que yo les pido a cambio, aparte pues que accedan a, al entrenamiento, es que me regalen un me gusta en este video, se suscriban a este canal, activen la campanita y por favor, este video sí les recomiendo mucho que lo compartan. Compártanlo con todas esas personas que puedan ustedes pensar que tienen mentalidad de emprendedores. Ojo que esto no es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo. Es tener mentalidad de emprendedor. Y eso es lo que somos aquí en, em en Vida de Emprendedor Digital. Y eso es lo que promovemos aquí en nuestro canal. Entonces, muchas gracias a todos. Espero que lo que les haya dicho de alguna manera les haga clic acá. Que puedan analizar en algún momento. ¿Qué tipos de videojuegos hay Charlie para vender? Caber. No, videojuegos no. Dice. Son entrenamientos. ¿Qué tipos de videojuegos hay para vender? Son entrenamientos de videojuegos, no son videojuegos. Todo lo que ustedes van a vender son entrenamientos digitales. Charlie Caber. Dice. Sí. Está muy retrasado tu chat. Sí, está retrasado. Espera, miro por acá en. Charlie Caber. Yo que tengo 600 600 hay megas. De mirar la latencia. Había uno del LOL. Uh, combatir la adicción. ¿Cómo se escribe? Que yo me acuerde, hay uno del Lauction Legend. Mm -hmm. Vea, este. Juega League of Legends como un como un campeón. Vamos a ver el video. ¿Sabías que League of Legends actualmente es el videojuego y el esport más importante del mundo? Con el Masterclass Play League of Legends como un crack, conocerás las herramientas que te ayudarán en cada momento del juego. Deja fluir esa pasión y llega al punto máximo de tu rendimiento. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Por ejemplo, Charlie, en el caso tuyo específico. Tú empiezas a jugar en tu canal Luigi ¿sí? Primero, lógicamente, consumes el curso. Si no está entre los mil, pues tendrías que comprarlo. No mentiras, ahí miramos a ver cómo lo consumes. Consumes el curso y lo aplicas en tu juego. Y dices, muchachos, mire cómo he logrado llegar tan lejos. Es porque yo hice este curso. Y le mandas el enlace en tu video, en todos los videos de Lush of Legends. Camel, Gracias. Dice: Ahorita te ayudo con eso, Richard. Y le mandas el enlace de esto a las personas que tienen de tu canal. Incluso puedes rifar este curso. Y les das un 50% de descuento, por lo cual el curso quedaría como en, en 25 dólares. 25 dólares porque alguien compre un curso para jugar como tú vas a jugar League of Legends yo pienso que, 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 que sería una estrategia buenísima porque tú lo estás jugando y tú estás demostrando que el curso te sirvió lógicamente primero aprendes a jugar, usas el curso y llegas al nivel donde te dice el curso las prioridades perfil del perfil de entrenador, analista 45 videos en HD para desarrollar la habilidad, scouting rutas de jungla los trucos, estilo egoísta para subir elo, champion pool, pues bueno, todo lo de ese juego, yo nunca he jugado ese juego. Desarrollado por Carlos Molina, con apenas 22 años, ha sido jugador desde la segunda temporada, bajo el seudónimo de Kunzai, desde donde ha crecido junto con el videojuego, recopilando años de experiencia. Gracias a ello, ahora comparte las claves que te llevarán a ser un mejor jugador. ¿Te imaginas tú con esa estrategia? Vendiendo, qué sé yo, 24 dólares, 25 dólares. Vendiendo 10 cursos semanales. Son 250 dólares por el 80%. So, bueno, vale que sean 250 por el 80%. Venga, ahora hacemos la cuenta acá. Por el 80%, es igual. Carían 200 dólares semanales. Menos algo que quita joder, pero hay 180 dólares semanales. Solo vendiendo 10 en la semana. Y haciendo videos de of Legends tres veces por semana. Además, esos videos quedan, ¿no? Y tú sabes que YouTube el efecto es... Solamente puedes dedicar dos o tres días para jugar la of Legends. Y así, van a, yo, yo, yo estoy hablando con Mauricio y hay algunos... Con Mauricio no, con, con Alejo. Están haciendo cursos especiales de videojuegos. Y voy a ponerme a investigar qué más están produciendo. Están produciendo uno de, de GTA V, GTA VI ya, de, de Fortnite. ¿Cómo jugar Fortnite como profesional? ¿Te imaginas tú con ese canal de YouTube que ya tienes monetizado, que tienes una audiencia fija, que tú haces un directo y te llegamos 10, 15, 20, 30 personas cada 5 minutos, que tienes 200 reproducciones por, por un video en menos de una hora? ¿No vas a tener un potencial para dedicarte solo a vender este curso? Ahí nomás ya está listo tu negocio. Ahí nomás está. Incluso, ¿a ti te gusta transmitir todo lo que juegas? Puedes transmitir cómo aprendes Lotion Legends. Y dices, es que estoy aprendiendo con este curso. Desde el primer video puedes empezar a promover el curso. Y ahí no estás vendiendo, estás promoviendo. Por ejemplo, Douglas. No sé si Douglas ya se fue. Él es analista de datos. Aquí hay un curso de análisis de datos con Power BI. Eh, venga, lo miramos. Nosotros vamos a crear una empresa que se va a dedicar a hacer análisis de datos con Power BI. Pero no falta el que quiera aprender. Hay dos, tres cursos de Power BI. Específicamente este. Este, este está bueno. Ver el producto. Análisis y visualización de datos. Douglas hace un video de, de cómo se ve un informe en Power BI. Dice a la gente, ¿cómo aprendí yo con este curso? Y promueve el curso. Por ejemplo, yo en el, en el otro canal que tengo Trading en Equilibrio, yo, por ejemplo, he promovido algunos cursos que tienen que ver con inversiones, como por ejemplo, eh, finanzas e inversión. Que haya vendido, pues. No le he dedicado mucho por ahí. Dediqué un solo video. Eh, Bitcoin, criptomonedas, no. Y todo esto lo va. Ustedes pueden. Inversiones exitosas en la bolsa para emprendedores. Como yo enseño a invertir en la bolsa de Nueva York. Entonces, más bien, en vez de enseñar yo, les digo, vea, todo lo que yo sé está en este curso. Vale, 25, les doy el 50%, el 50 de descuento y si lo compran ya. Y empiezo a generar ventas a partir de un video de YouTube. Es así de sencillo, pero no es así de fácil. Lógicamente generar demanda... Además, ustedes tienen que generar demanda masiva. Hacer esto en serio no es vender un curso mensual. Como lo hago yo. Yo no lo hago en serio. ¿Lo voy a hacer en serio? Sí, señor. Lo voy a hacer en serio. ¿Te quedó claro? Charlie. ¿Alguna otra pregunta? Tengo que esperar la latencia. Ahorita Charlie me ayuda en eso. Yo realmente esto del bot. Yo lo vengo implementando hace poquito. En mis. En mis live de Facebook. Aunque live de YouTube yo casi no hacía. Casi siempre era en Zoom y privados. Esto solo grabando videos. Pero pues vea. Charlie tiene. Tiene esos conocimientos, hombre. Eso se debe monetizar de alguna manera. Y aquí existen cursos de cómo producir videos con, con Cantasia con no sé qué, con no, cómo producir videos profesionales, cómo hacer de la música tu negocio. Ay, ah, Charlie, ahí hay videos de música, de técnicas vocales, de en fin, de producción musical. Es que tienes que ver. Tienes que ver para darte cuenta. Listo, gente. Ya. Creo que fue suficiente. Creo que no hay más preguntas. Eh, les dejo la recomendación del me gusta, que se suscriban, que activen la campanita. La más importante que compartan. De verdad, les juro por Dios que esto lo estoy haciendo más por ayudar que por los 37 dólares que yo me gano. En serio. Charlie Caber dice: En serio que sí. Excelente. En Charlie serio que sí. Camer dice: Richard. Gracias Charlie. Estoy pendiente. Ahorita nos vemos en Discord y me ayudas con eso. Listo gente. Nos vemos. Nos vemos en una próxima oportunidad. La otra semana voy a ampliar un poquitico el tema sobre la, la parrilla de productos. Espero que alguien tome la decisión hoy. Si no, el próximo domingo. 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 Chao, 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 chao.